vuelta aquí a la ciudad de Pátzcuaro, amigos. Pues seguimos viendo mucha presencia por parte del turismo, que se dan cita sobre todo aquí en la Plaza Vasco de Quiroga para apreciar el altar monumental de aquí de la plaza. Para poderlo ir cerrando. Pues sin duda, amigos, es muy grato, por lo menos para mí, el ver la cantidad de turismo, tanto nacional como extranjero, que llega aquí a la ciudad a disfrutar, pues, de lo que es la tradición de la noche de ánimas. Voy a mostrarles por ahí un poquito de el tianguis. Pues vamos a ya tradicional aquí dentro danza, de la ciudad, danza de el tianguis artesanal que se ubica aquí en la Plaza Vasco de Quiroga también, donde se reúnen tanto artesanos como comerciantes propios de la localidad. Este es el tianguis artesanal que año con año reúne a cientos de artesanos de la región e inclusive de otros estados para traer sus productos que elaboran, pues, con tanto esmero año con año para llevar el sustento a sus hogares. Como pueden ver, amigos, pues hay una gran variedad. Te apuesto a que si algún día llegas a estar por acá, créeme que te tienes que llevar algo, sin duda alguna. Hay cientos de artículos que son, pues, muy apreciados por los turistas. A mí, en lo personal, siempre me han impresionado el nivel tan detallado que tienen las catrinas. Este año no vi catrinas tan grandes, pero no dejan de ser impresionantes. Y pues los típicos trastecitos de barro que le dan un sabor peculiar tanto a los alimentos como a las propias bebidas. Por la parte exterior de la plaza se localizan los puestos para, pues, caracterizarse propiamente de catrina o catrín. Podrás encontrar también, pues, las diademas que son tan vistosas en las damas. Amigos, me vine para el rumbo de los 11 patios para mostrarles la decoración que hicieron este año. Las típicas ofrendas. Aquí tienen, pues, un spot para tomarse la foto para el Instagram, para el Face. Pues es un lugar icónico dentro del centro de aquí de Pátzcuaro. Aquí en la casa de los 11 patios. Como pueden ver aquí, pues, se concentra también gran parte del turismo que ya, pues, anteriormente les había mostrado. Si no lo han visto, ese video se lo dejo aquí en la parte de arriba, un video que anteriormente hicimos con Iker donde les mostramos un poco acerca de
la historia de la Casa de los Once Patios. Y ahora les voy a mostrar, amigos, un lugar que no les había mostrado anteriormente. Se trata del mirador de aquí, de la calle de Lerín, donde pues tenemos una vista impresionante de aquí de Pátzcuaro, y que pues el día de hoy está decorado con cráneos que elaboraron diferentes escuelas de aquí de Pátzcuaro, que también es sin duda un lugar muy recomendable para las fotos. Ahí tienen. Yo les pago ahorita. Un lugar para disfrutar del atardecer aquí en Pátzcuaro. Por acá tenemos el Templo del Sagrario, donde también se congregan bastantes turistas, pues es uno de los lugares más fotografiados aquí dentro de la ciudad. Y pues ya solamente, amigos, estoy esperando que sea un poquito más noche para mostrarles por dentro el panteón municipal, donde también se reúnen bastantes residentes de aquí de Pátzcuaro para rendirles homenaje a los fieles difuntos la noche del día de hoy, 2 de noviembre. Amigos, es el templo, el santuario, el cual pues el día de hoy también se engalana con un altar en honor a las ánimas. Y ahorita, amigos, pues ya voy rumbo al panteón municipal para mostrarles cómo luce por dentro. Y bien, amigos, pues ya hemos llegado aquí al panteón municipal. Pues así luce el día de hoy, ya pasadas las 7 de la tarde. Y pues aquí en Pátzcuaro, amigos, no se acostumbra mucho el venir a velar a los muertos toda la noche. Aquí por lo general vienen las familias y hacen el arreglo propio de la tumba. Le dan limpieza, le colocan las flores, le colocan los arreglos que va a llevar, y así es como quedan por el resto de la noche. Ya pues muy tranquilo, amigos, a pesar de el día que estamos viviendo, pues bastante tranquilo, como pueden percibir. No sé hasta donde les pueda mostrar la cámara, ya que pues no traigo mucha iluminación en esta ocasión, pero pues así es como el día de hoy, 2 de noviembre, luce el panteón municipal de aquí de la ciudad de Pátzcuaro.
Pues a pesar de que ya pasó el ajetreo, amigos, aún se puede percibir en el ambiente cierta nostalgia, sobre todo pues al recordar a nuestros seres queridos que ya partieron y que pues como dicta la tradición de este día, regresan desde el Mictlán para estar unas horas de vuelta aquí en el mundo de los vivos. Pues creo yo, amigos, que es una de las tradiciones más bellas que tenemos aquí en el país, y que si algo nos caracteriza aquí a los mexicanos, pues es esto, el venir y estar pues por unas horas, estar reunidos aunque sea de manera pues espiritual con nuestros seres queridos, es algo único de aquí de México. Estoy en búsqueda de una tumba, que es algo particular de aquí de Pátzcuaro, y que pues ya tiene un ratito en el olvido. Déjenme mostrárselas. Voy a ver si doy con ella. Aquí está. Es un poco particular esta tumba. Tiene pues detalles en latín y dice que pues la persona falleció al parecer en 1846, pero vean por favor los detalles que tiene. Una tumba pues viejísima, amigos, es yo creo la más antigua de aquí, de este panteón. Pues no sabemos quién se encuentre descansando en esta tumba, amigos, pero créanme que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo pues la peculiar manera en la que está decorada, y pues quería compartirla con ustedes, amigos. Y bueno, amigos, pues desde aquí, desde el panteón municipal, en esta ocasión me despido pues mandándoles un cordial saludo a donde quiera que se encuentren, y pues invitándolos a el próximo año visitar Michoacán, visitar Pátzcuaro, visitar Janitzio, los pueblitos de la Ribera del Lago, para que vivan una experiencia que créanme es única y que deben de vivir por lo menos una vez en su vida. Bien, amigos, pues me despido. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, eso nos ayudaría bastante a mí y a Iker para llegar a más y más gente. Me despido, yo soy Paco y aquí estaremos hablando de todo y nada. Cuídense, nos vemos.